Logan, pero yo quiero partir con usted, Logan, y le quiero pedir que trate de ser lo más claro para que la gente en la casa pueda entender lo que le quiero preguntar. Usted ayer subió en Twitter o a través de las redes sociales o compartió un documento, sí, y Fidel Espinosa también, el senador, donde usted compartió un documento donde el ministro Montes sabía qué es lo que podía pasar al aumentar, digamos, un permiso para los Seremis para hacer estas entregas directas de monto a las fundaciones, subiéndolo a cerca de 300 millones de pesos. A ver, póngalo por favor. Sí, ahí está el tuit de Fidel. Fidel Espinosa Sandoval, ese senador. ¿Qué nos traerá la caja de Pandora? Pregunta. Ministro Montes, por su soberbia y cero diálogo, puede caer estrepitosamente él. Arroba Mimbu, ¿en qué porcentaje subieron los tratos directos? ¿No creen que con esta resolución le dieron manga ancha a Seremis para hacer lo que quisieran? A ver, Logan, por favor. 16% explíquelo, pero Logan, explíquelo en simple a la cámara 2. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta. No, la maravilla. No, es una maravilla. Pero así estamos. ¿Cuál es la pregunta? Es que hay muchas cosas. Montes, el ministro Montes, ¿sí? ¿Qué tanto sabe de esto? ¿Qué tanto responsable? ¿Qué tan responsable? Para que me sigan los televidentes. El ministro Montes, tenía una responsabilidad sobre sus hombros que está dado por la ley, que consiste en que todos los tratos directos, las lucas del Estado, salen por un cheque de Hacienda, el ministro Hacienda, ¿cierto? Y para que el ministro pague, los otros ministros tienen que dar su autorización. ¿Qué pasa? El ministro, a través de este documento, delega parte de sus funciones que la ley le entrega a él, y se lo entrega a los senadores. Y eso no está mal, ¿ya? Es un tema de operatividad. El problema es que cuando yo delego, tengo que revisar. ¿Ya? ¿Ya? Porque si yo delego las funciones y no fiscalizo lo que estoy haciendo, porque, ojo, si usted lo lee bien, dice que ellos tienen la facultad de hacer asignación de trato directo sobre 5.000, o sea, hasta 5.000 UTM. Uh-huh. Entonces, eso ahí ustedes pueden ver perfectamente por qué los montos de las asignaciones de 412, 460, 380 millones de pesos. Entonces, hoy día, insisto, cuando tú le pides a una persona que se haga cargo de su responsabilidad, tú no le estás pidiendo porque le tengas mala o porque hay una animadversión contra esa persona, sino que le estás diciendo, hazte responsable de las decisiones que tomaste. Tanto es así que hoy día tenemos otro problema, y aquí quería conectar con lo que dijo Dauno de antes. Te fijaste que hay, o sea, aquí caen justos por pecadores. Y fíjate que hoy día con la decisión que tomó la Contraloría en la mañana, uh-huh, de paralizar, tú sabes que hay muchas fundaciones que sí están haciendo la pega. Que hacen la pega ya sea. Ya, y tú sabes que la plata que hoy día sacan del Estado, o sea, que le piden al Estado, es para pagar los sueldos de las personas. Obvio. Y, están haciendo una buena pega. Y hoy día la Contraloría va a cortar todo eso. ¿Por qué? Porque es necesario, sí, está haciendo control de daño. Pero te fijas que ahí también están pagando justos por pecado, cuando la Contraloría debía haber hecho esa pega preventiva mucho antes. Rodrigo, ¿cuál es el punto político de Montes con la resolución? El punto político, yo lo que estoy diciendo es que si él delega sus funciones y luego sus delegados, por falta de fiscalización, cometen un error como este, él también es responsable. Porque usted delega, la responsabilidad no se delega. Porque yo acá también podría decir que el Parlamento también tiene una responsabilidad, porque los diputados representan, legislan y fiscalizan los actos de gobierno. Camila, tú querías decir algo. Y ahí tienen ustedes perfectamente lo sabían, por las semanas territoriales, que son una semana, de cada 3 semanas de trabajo tienen una, y esa de ustedes les paga el Estado. Y ahí tienen que levantar esta información. A ver, Camila Busante. Sí, por supuesto. Yo por lo menos como diputada me lo paso presentando oficios, porque es un rol tremendamente importante que tenemos que cumplir. Pero a propósito de las responsabilidades y del trabajo que están haciendo muchas fundaciones que sí cumplen con una tremenda labor, a mí me parece que lo más grave de esto, a propósito de lo que hay que ver a futuro, ¿no?, de profundizar la democracia, no podemos pensar en una democracia donde la sociedad civil no participe. Y con esto se afecta tremendamente a la sociedad civil siendo parte de un trabajo de gobierno, un trabajo de Estado, y yo creo que eso es un nivel de daño que todavía no podemos ver el alcance, que lo lamento muchísimo, que me parece que es tremendamente triste, porque esto desincentiva, Camila, pero a la población a participar, no, y eso es algo que yo creo que todos tenemos que lamentar hoy día para poder volver a pararnos y decir, bueno,
esto acá tiene que limpiarse, tenemos que partir desde cero, tendrá que salir toda la gente que tenga que salir, la Contraloría ahora va a hacer su pega, seguramente va a hacer un levantamiento, cuáles son las fundaciones que sí tenían contratos fuera de regla, cuáles son las que no, para que a la brevedad puedan continuar ejerciendo su función. Mira, pero mira, la segunda, ya lo traía en portada el día de hoy, póngame por favor la gráfica de la segunda, porque acá lo que dice Giorgio Jackson el día de ayer es que aquí ya no hay más responsables políticos y que esto llega hasta la subsecretaria, y lo encapsula y dice aquí ya no pasa nada más, ya está, y nos olvidamos y tenemos que comer. Pero mira, aquí dice la segunda. Caso Democracia Viva, golpea a La Moneda. Tres autoridades en el radar de la investigación. Aumenta presión sobre el ministro Montes por el manejo del ministerio y de la crisis. Porque uno ve, fíjate que ayer el ministro Montes tomando un avión a Antofagasta a dejar una carpeta. Es una cosa, pero... parece extrañísimo. ¿O no? ¿Por qué no manda por un mail, un archivo? Gonzalo, ¿o se lo manda con alguien? Yo creo que, mira, hoy día el foco está puesto en el Ministerio de Vivienda y en las transferencias desde la Seremía a fundaciones. Pero si uno amplía un poquito el foco de análisis, acá puede haber un mecanismo, yo no estoy diciendo que lo haya, pero que tenga que ver con otros ministerios, con otros partidos políticos. No solamente hoy día está todo puesto en Revolución Democrática y Convergencia Social. No hay fundaciones vinculadas a Convergencia Social y Comunes. No hay fundaciones vinculadas a Comunes. Entonces yo creo que hay una labor investigativa. Todavía está recién partiendo. En este minuto circulan rumores por redes sociales de cambio de gabinete, lo cual me parece razonable porque Giorgio Jackson naturalmente ya se transformó en un lastre para el gobierno. Pero yo quiero agregarte otro elemento. A mí me gustó lo que dijo Camilo Musante, que no puede haber una democracia sin la sociedad civil. Sí, claro. Qué bueno que hayan descubierto las virtudes de la subsidiariedad. Sí. Me alegro. Yo creo que este episodio lo que demuestra es la necesidad de mantener ese principio en la Constitución. Pero Giovanni, si le encanta la subsidiariedad, ¿cómo se encanta la subsidiariedad? No fue eso lo que dije. Pero oye, no fue eso lo que dije. No hablamos de las virtudes de la subsidiariedad. Hablamos de la participación de la sociedad. Tomás, Tomás, la diputado. Lo que pasa es que lo explican tan mal en oportunidades. Pero la verdad de las cosas están como dices tú, eso es la subsidiariedad. Pero vamos, muchachos, no nos vayamos del tema. Tomás. Persona, asociación intermedia, Estado. Muy cortito, solamente hacer una pequeña reflexión en torno a cómo esto daña el acceso a soluciones, a los problemas del día a día a las personas. Producto de que cada vez que salta uno de estos tipos de escándalos, se agrega un trámite extra. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, yo fui funcionario público en un hospital, el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar, al que le tengo mucho cariño, dicho hospital, y de repente comprar un lápiz es una burocracia tremenda. Y uno dice, bueno, dice, al menos esa burocracia existe para que no sucedan este tipo de cosas, que es que... nos vamos a llenar de controles. Entonces, el problema es que cuando una sociedad empieza a desconfiar del aparato público, se empieza a burocratizar aún más y eso hace que sea más difícil el acceso. Porque estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea aquí quienes están al frente, de que efectivamente el ministro Monte delegó responsabilidad. Pero no puede estar una persona, un ministro, pendiente absolutamente de todo, porque eso burocratiza. Imagínense si el ministro tuviera que revisar cada uno de todos los convenios, resoluciones, todas las decisiones que se toman en el Estado, que es gigante, que tiene muchas regiones. Espérate, Tomás. Sobre ese punto, el ministro, perdón, dame un segundo, pero el ministro podría agarrar, ¿cierto?, a su subsecretario y decirle... ¿Y que se fue? Y decirle a todos los secretarios y las personas. La primera línea que está debajo del ministro le va a decir, mire, señores, nosotros tenemos una misión, venimos saliendo de una crisis política, de una crisis sanitaria, inflación, poco desempleo, o sea, estamos en el horno. Cada peso que tenga el ministerio hay que cuidarlo, así que yo le puedo exigir probidad y cuidar la plata. Y esa puede ser una orden. Entonces, al final, eso no se hace, se pasa la plata se la gastan, la plata no llega y aquí estamos. No, se la gastan. Este Estado existe en las reglas. Hay un decreto que el 1263 sobre la administración financiera que establece cuáles son los procedimientos. Hay un montón de procedimientos y hay una ley, la 19886, que es la ley de contratación pública. El tema es que cuando usted le da la facultad a una persona para que, y esa persona dice, trato directo, asignación directa, se salta esto, papi. Pero obvio, si para eso, pero si el tema es ser bien uso no es lo mismo trato directo, ley de compras públicas para los proveedores de la administración del Estado, las empresas que le prestan legítimamente servicios al mercado Estado, público. Que es mercado público, con las asignaciones directas a fundaciones sin fines de lucro, que no están reguladas en la ley. Y eso lo dijo Carolina Leitao y tiene toda la razón. En el punto de lo que dice Camila, lo que uno tiene que generar
una legislación que también regule, que no hay definida así, tal cual como el mercado público, cómo son los traspasos de asignaciones directas a las fundaciones, a las corporaciones sin fines de lucro. Eso tiene que tener una regulación mayor. El problema yo lo veo en lo siguiente. Estamos confundiendo la responsabilidad administrativa, lógico, cuyo jefe superior jerárquico es el subsecretario, con la responsabilidad política. Y acá el ministro es el responsable político. Obvio. Nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal. El ministro es el responsable. Pero sí, pero Marcelo, le están poniendo los campamentos, se están gastando 150 palos en dos baldes de arena. Claro. Si eso no puede ser. A ver, póngame la graf, por favor. Voy a continuar.